tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, qué placer de saludarlos. Estamos arrancando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Estaba chequeando en las redes sociales recién, porque claro, la provincia de Santa Fe, esencialmente esta parte de la provincia futbolera por excelencia, vive un acontecimiento muy particular y digo, justamente estaba chequeando en las redes sociales lo que es la tribuna de Unión de Santa Fe en el José María Minella, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Es realmente impresionante el aspecto. Lo estaba viendo en este mismo momento, chequeando, ya les digo, a través de las redes sociales. Van a jugar River, Unión River allí, buscando el pasaporte a semifinales de la Copa Argentina en un gran acontecimiento que ha congregado una multitud de hinchas tatengues. Es una patriada brava, complicada, pero la verdad que al fútbol hay que jugarlo y por ahí Unión repunta de los flojos rendimientos que ha tenido en el último tiempo y hoy da el batacazo. El partido va 21-10 en un ratito nomás. En cuanto al informativo, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para la jornada de mañana. Mucho o bastante frío, fresco, 6 grados de mínima, 22 de máxima, una jornada fresquita, con cielo parcialmente nublado para el viernes. Para el sábado, idéntico panorama. Cielo con alguna nubosidad, 9 de mínima y empieza a ascender la máxima, 27 de máxima. El domingo, 11 grados de mínima, 30 de máxima. ¿Se da cuenta? Van ascendiendo las mínimas y las máximas. Ya, hablar de 27 el sábado, que nunca es lo que se marca, siempre hay 1 o 2 grados más. 27, 30 el domingo y agarrate, Catalina, que vamos a cabalgar. El lunes, mínima de 16 con cielo parcialmente nublado, máxima de 35 grados, una locura. Pero bueno, es lo que señala en el extendido el Servicio Meteorológico Nacional. 21:02, estamos en vivo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Claro está, la producción periodística, como siempre, de Luisito Verón. Rodrigo Simil está trabajando en la cámara aquí en vivo en el estudio. En la calidad de sonido y puesta al aire, ahí está Martín Velázquez, y lógicamente dirección, producción, puesta al aire, Emanuel Velázquez, todo bajo la supervisión general de Gigacom Televisión. A propósito, esta mañana, por una cuestión ajena a la empresa, hemos perdido una zona relativamente importante de la ciudad. Por pocos que sean abonados que sufran un inconveniente, son importantes. Se cortaron 2 conductores de fibra óptica, por lo que ya hemos hecho la salvedad. Desde Santiago Cabral hacia el norte y hasta el barrio San Antonio hay inconvenientes que, Dios mediante, se van a solucionar en el día de mañana. Yo no sé si esto ha variado en algo por línea de órdenes. Me dirán si ha cambiado en algo o si estamos como esta mañana, esperando por la solución recién para la jornada que viene, muchachos. Es así, ¿no? Para mañana a la tarde ya, Dios mediante, va a estar solucionado el tema. Justamente se adquirían los elementos necesarios hoy en Capital Federal. Pasaron 4 minutos de las 21, nos metemos ya directamente en lo que tiene que ver con la rutina periodística para esta noche. Anoche, precisamente en la víspera, sesionó el Consejo Deliberante de nuestra ciudad para tratar proyectos de resolución, de ordenanzas, de comunicación y notas. 3 de los proyectos aprobados fueron presentados por el bloque del Frente Justicialista para la Victoria. El edil José Gómez Iriondo nos brindó detalles de los mismos y aquí está la nota. Sí. La verdad, como siempre digo, a partir de un trabajo y una concesión con un consenso previo, nosotros presentamos un proyecto y vamos hablando con los distintos partícipes del otro concejal, el otro bloque, y llegamos a la aprobación de consejos de proyectos nuestros que hacen al día a día de San Javier. Tenemos uno que siempre fue un proyecto de campaña y ahora ya lo presentamos para que se ejecute en San Javier, que es el tema de Wi-Fi en espacios públicos como la plaza, boulevard, y que eso fue aprobado. Y también agregó la concejala Gabriela Tur, que se está trabajando en ese tema ya, así que lo vemos con doble agrado, digamos, que acompañe una iniciativa nuestra y ver que se va a realizar ese proyecto. Y después el otro, que es un tema bastante importante para la economía de San Javier, que es el proyecto de que no se disminuya la cantidad de feriados puente en temas nacionales porque genera en la economía sanjavierina grandes prejuicios, digamos. Por un lado nosotros a la gente de turismo incentivamos a que invierta y por el otro lado le sacamos la herramienta para que pueda recaudar, que son los fines de semana largos. Entonces, ante el panorama del gobierno nacional que apunta a disminuir eso, nosotros tenemos que dar un paso previo y desde un lugar tan chico como San Javier, pero que vive del turismo, se levante la voz y se diga que eso no es correcto y que nosotros como sanjavierinos vamos a ser perjudicados en forma directa. Además de una situación de un país que está teniendo problemas en lo que es el mercado interno, con una disminución de consumo en los comercios, en todos los locales de San Javier, encima tener que sufrir lo que es la disminución de ingreso de divisas por turismo, nosotros como sanjaverinos nos vamos a tener una situación peor todavía. Bueno, también el tema de las garitas. El tema de las garitas. Eso surge por una inquietud de un par de vecinos que se acercaron y plantearon esa situación. Vamos a ser realistas, yo no uso colectivo y no te das cuenta de ese problema, pero un vecino mío se acerca y me dice, mirá, Pequi, nosotros tenemos esa situación, y ante eso prevemos que se coloquen garitas en lo que son las paradas de colectivo, que es un servicio público que necesita, y más en estos tiempos tan lluviosos, estar protegido de la inclemencia del tiempo. Y también fue aprobado, esperemos que se ejecute, no creo que genere gran erogación en el presupuesto de la municipalidad, aunque no está teniendo mucha plata para pagar suelo y otras cuestiones, sería muy bueno que se puedan ejecutar, o empezar por etapa, empezar por una, por dos, tampoco vamos a pedir que un día para el otro estén todas las garitas del pueblo. Bueno, también van a tener varios temas para tratar en comisión. Sí. Pasan a comisión para que el vecino común entienda, para que ahí se discutan, se evalúe, se agregue información, porque en dos hojas de un proyecto uno no tiene todos los parámetros para evaluar y para decidir en 24 horas si es correcto o no. Nosotros, con respecto a donaciones de calle, eso tenemos que hacer un estudio previo y a partir de eso evaluaremos de la comisión. También hay que reconocer que somos minoría y si estaríamos en contra, y si votamos en contra se aplica igual, pero es un posicionamiento que uno lo va a hacer, digamos, si no está de acuerdo. Probablemente, no sé si la semana que viene o la otra ya tengamos que tener otra sesión porque son muchos los temas que se están amontonando en comisión, hay algunos que ya están para salir, y estos nuevos que van a entrar, y hay dos o tres que vamos a incorporar nosotros que van a ser importantes. Perfecto, concejal, muchas gracias. Muchas gracias a vos, como siempre, por el espacio que nos da, por el respeto en el momento de entrevistarnos y de generar un espacio de diálogo con la comunidad. Bueno, ahí estaba el concejal José Gómez Iriondo conversando con el informativo todos los temas que vamos a abordar en esta noche. Bueno, en lo que va del mes de noviembre, imagino que se equivocó mi amigo, ¿no? De octubre debe ser, está anticipado mi amigo Luis Verón. Bueno, en lo que va del mes de octubre precipitaron 212 milímetros. Al respecto, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Andrés Vivas, habló sobre sus efectos en nuestra ciudad, el temporal de granizo que cayó hace algunas jornadas nada más, y comentó también, fue propicia la ocasión para hablar de las obras en ejecución, Plaza San Martín y la Sala Pauque. Aquí está el registro. Sobre las precipitaciones que hemos tenido ahora, o que estamos teniendo, mejor dicho, decir que después del fenómeno de la piedra, digamos, un poco nos hemos recompuesto la situación en base al tema de, más que todo, de los árboles que teníamos sobre la calzada, y seguimos teniendo pedidos en base a algunas viviendas que necesitan, digamos, la atención, ya sea el tema de nylon, el tema de bolsas. Hemos tenido pedidos de viviendas, sobre todo del barrio Santa Rosa y Central Norte, y todos somos parte de un grupo que, más allá de la municipalidad, tengo que recordar el grupo de Defensa Civil, que también hemos actuado en estas situaciones. Eso quedó visto con el tema de fin de año, quedó visto con el tema de las inundaciones ahora que se produjeron en el mes de abril. Tenemos un grupo de defensa civil en que en el momento que llegan los pedidos siempre estamos atentos a esa recepción, tanto con bomberos, con policía, con gente de la EPE, así que estamos dispuestos a poner todo el personal para tratar de sobrellevar esta situación. Comenzando con la parte fuerte que fue hace 2 semanas con el tema de la piedra, los desagües ya estaban limpios, pues bueno, acarrearon algo de sedimentos que para esta nueva lluvia que se produjo en estos días ya estaban normalizados, digamos. Fue una precipitación muy fuerte el día antes de ayer, así que sufrimos la acumulación de agua en poco tiempo, pero el trabajo de los desagües ha sido bien. Ustedes pueden ver el tema de la ciudad, que está completamente ya vacía de agua. Lo que queda son acumulaciones en sectores de la ciudad, más que todo en Santa Teresita, en algunos sectores del Barrio Jardín y del Barrio Federal, que son los pozos que todavía siguen estando, pero el drenaje de las cunetas y todo ha sido rápida. Lo que sería luminaria, nosotros la semana pasada, esos días que nos dio un poco de respiro, sería jueves, viernes, dentro de la ciudad hemos recompuesto los pedidos de dentro de la ciudad y puntualmente en algunos sectores por ahí que consideramos peligrosos dentro de los barrios. Pero ya te digo, todavía nos falta el tema de la iluminación. En base a las obras que tenemos a cielo abierto, bueno, esto obviamente nos tira un poquito para atrás, la idea que ya habíamos empezado a hacer, a recomponer algunas obras, y bueno, estuvimos trabajando en la Sala Pauque, como vos decías, nos acaba de llegar todo el tema de los mosaicos comprados, el mosaico vainilla, que nos llegaron 3 equipos, están acá en la municipalidad, y ahora, en el día de hoy, decidimos retomar la parte de la dársena también. Más que todo tenemos mucha tierra, digamos mucho barro, pero bueno, hacemos lo que se puede dentro de los días que nos deja. Vos viste que la semana pasada nos llovió martes y miércoles y ya fue para que no podamos tener actividad ni jueves ni viernes. Así que, bueno, siguiendo con esos trabajos, la Sala Pauque, que lo que se hizo ahí básicamente fue poner el piso nuevo. En este momento se están haciendo trabajos ya para terminando la parte del piso, y la plaza ahora se está haciendo la excavación de la dársena para después ya empezar con lo que sería la senda perimetral de la plaza. Bueno, muy bien, ahí estaba el arquitecto Andrés Vivas haciendo un balance y pintando un panorama no solamente de lo que ha arrojado como saldo el temporal, que se ha repetido por otra parte, sino también hablando de las obras que están en plena ejecución. Nos vamos a meter ahora en lo que fue una jornada de piscicultura que tuvo lugar en nuestra ciudad hoy, o en la víspera, bueno, se me fue el dato. El asesor del Ministerio de la Producción, Marcial Buñón, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, Marcelo Barguellini, nos brindan detalles en relación a esta jornada de piscicultura, una actividad que ha tenido mucho auge y fundamentalmente mucho empuje desde el gobierno provincial. Compartimos también el registro. Cubriendo la jornada que hemos convocado del Ministerio de la Producción con el objetivo de poder reunir a todos los interesados en la actividad, emprendedores, pescadores, empresarios, agentes de desarrollo, están las universidades, bueno, con la idea de poder hacer un balance, un planteo de la situación del Plan Integral de Acuicultura de la provincia de Santa Fe, poder escuchar sobre todo a los actores protagónicos y poder definir conjuntamente acciones a futuro. Tenemos hoy en mi rol de asesor técnico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales del Ministerio de la Producción el gusto de estar con el secretario del área que nos está visitando, Marcelo Barguellini, que ha hecho la apertura a la jornada. La verdad que es un proyecto que venía ya de la gestión del gobernador Bonfatti, un proyecto que significó invertir en esencialmente una estructura para el estudio, la evaluación de especies, el conocimiento de los procesos reproductivos de las especies, que es incluso lo que veían en parte de las charlas que se han estado dando acá, una etapa que es importante antes de, si se quiere, estimular a productores a que avancen en un proceso productivo sin las herramientas del conocimiento de la especie y de la evolución de la misma. Sí, como decía Marcial, a 4 años ya de este proceso arrancado, tenemos distintos actores en distintos lugares de la provincia, con experiencias que hoy pueden empezar a contar sus bemoles y sus iniciativas. También veíamos gente del sector gastronómico, el turismo, que son importantes también en la cadena porque una parte fundamental es qué hace el productor una vez que tiene su pez, cómo lo comercializa y cómo lo industrializa. Entonces, hoy en esta actividad están todos los sectores representados. Bueno, muy bien amigos, estaba con vista al mar, entretenido. Bueno, señores, la continuidad informativa, en este caso, luego de lo de la jornada de piscicultura, que es tan importante, ¿no? Un tema preocupante, la Escuela de Enfermería reclama el pago de salarios atrasados, se habrían suspendido el dictado de las clases y también otras actividades. La responsable del establecimiento, Delia Escobar, informó que desde marzo a la fecha no perciben sus salarios, en tanto desde el Ministerio de Salud se habían comprometido a pagar esta semana, aunque de última esta mañana en realidad estuvo reunido con el Ministro de Salud, el senador José Ramón Baucero, y creo que allí también salió un compromiso, pero es como que se estiró aparentemente un poquito el plazo porque ya se dice que si no es mañana, podría ser el primer día de la próxima semana que se abonen los haberes en esta situación conflictiva. Escuchemos Único Medio, allí Canal 2 de Gigacom, Radio Ciudad, Único Medio, digo, aquí está la nota. Bueno, el objetivo de esta conferencia, bueno, es informar por qué la Extensión Áulica San Javier de la Rosa Carmen Har, la Escuela de Enfermería, ha tomado la decisión de ir al paro, en primera instancia, porque no hemos percibido los saberes de los docentes ni gasto de funcionamiento en todo el año. Quizás por ahí nosotros también caímos el no informar a los alumnos y a la comunidad de lo que estaba sucediendo, pero apostábamos a la buena voluntad y a las cosas que nos decían desde el Ministerio. Esto no es que se tomó una decisión ahora de repente de parar la escuela porque a nosotros se nos ocurrió. Nosotros venimos haciendo gestiones desde mayo, donde fuimos 3 o 4 veces al mes al Ministerio, donde se nos hacía ir de oficina en oficina, que ya estaba el convenio, que ya los fondos para la Escuela de San Javier estaban. Honestamente sentimos como profesionales un manoseo absoluto y una falta de respeto con la salud y la educación. Seguíamos yendo aún con un poco de bronca y con los gastos que esto genera, moverse de San Javier a Santa Fe, 2 o 3 de nosotros. Seguimos llevando a los chicos a Santa Fe, a las prácticas en el Hospital Cuyen, ahora hace 2 semanas que no vamos porque no tenemos con qué pagarnos el pasaje. Seguimos la escuela abierta, donde se siguió dando las clases, donde se siguió saliendo a la comunidad a hacer los trabajos de enfermería comunitaria que está dentro de la currícula de la escuela. Los chicos jamás le hicimos sentir la impotencia y la bronca que a veces teníamos cuando veníamos a dar clase. Siempre tratamos de mantener la escuela y mantener el nivel académico que esta carrera merece. Pero bueno, llegamos a una instancia donde ya no bastaban las palabras. Los primeros días de noviembre se nos da un convenio donde es absolutamente obsoleto, no tiene ni siquiera membrete. Nosotros aún confiados, lo trajimos a San Javier. Y en esto quiero hacer una salvedad, donde Patricia, la secretaria, recibió el convenio, yo se lo mandé en colectivo porque en ese momento yo estaba con mi hija internada en Santa Fe, pero me urgía la necesidad de que esto se efectivice porque trabajamos, queremos cobrar, es lógico. Patricia recibe el sobre, se lo do durante 2 días que el intendente estaba ocupado, pero después la atiende, le firma el convenio sin ningún inconveniente. Eso le quería decir que quería hacer una salvedad donde quiero dejar completamente aparte lo de la municipalidad para que no haya malos entendidos. Nosotros no tenemos nada que decir porque nos mantienen el edificio, la luz, el agua, los sanitarios limpios, el pasto cortado, la limpieza de acá. Y en años anteriores, cuando se nos pagaba el sueldo que el ministerio derivaba los fondos a la municipalidad, siempre y cuando llegara el dinero, jamás hubo inconveniente en pagarnos. Eso quiero dejar bien claro, que no, acá el problema es entre la escuela y el Ministerio de Salud. El informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión, con todo el quehacer de San Javier y la región. Otro de los temas tiene que ver con un acontecimiento trascendente. El Banco de la Nación Argentina, sucursal San Javier, cumplió 100 años. La ceremonia del acto oficial se realizó en instalaciones de la entidad crediticia y el director del banco, Carlos Castellani, en parte de su alocución expresó lo siguiente. Realmente es un día muy importante. Siento un orgullo muy grande de poder formar parte de este directorio en el momento en que el banco aquí en San Javier cumple 100 años, realmente es un honor muy grande. Yo entiendo que el Banco de la Nación Argentina, que tiene 700 sucursales en todo el país, que va a cumplir 125 años ahora el 26 de octubre y que está cumpliendo 100 años en muchos lugares, hoy mismo también en la provincia de Entre Ríos, otro banco en la ciudad de Ramírez cumple también 100 años, es la herramienta principal que tiene un gobierno, el actual gobierno y todos los gobiernos para poder desarrollar nuestro país. Yo siento que hay un sentido de pertenencia de los trabajadores del banco, de los productores de la zona, de los que promueven el comercio, de los que promueven las actividades industriales. El Banco de la Nación ha sido realmente desde hace 125 años una de las herramientas, como decíamos, principales que tiene el país. Y tengo mucha fe en el futuro. Se están abriendo también nuevas sucursales. Y tengo mucha fe en el futuro, en que el año que viene será mucho mejor que este, en que tengamos un país normal, en que derrotemos la inflación, porque los bancos funcionan mejor y sirven mejor a la gente y desarrollan mejor los emprendedores cuando los depósitos son más a largo plazo, porque la inflación es de un dígito, como en muchos países del mundo, y entonces el banco puede hacer su función y prestar a 10, 20 años de plazo. Bien, otro de los temas tiene que ver con la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en la Asociación Bomberos Voluntarios de San Javier, con la participación de socios, se llevó a cabo en el cuartel general. Luis Gervasoni y Rafael Carreras, presidente y tesorero, respectivamente, informaron de los temas tratados y de la compra de un camión cisterna. Aquí está la cobertura. Sí, hice el ejercicio 2014-2015. Para dejamos consideración de la asamblea con la memoria correspondiente, yo te voy a remitir una copia después, y pronto, no más allá de noviembre, vamos a tener la que cerró en el junio del 2016, como para estar nuevamente ordenados como la situación se merece, ¿no? Bueno, Rafael, desde los números, ¿qué es lo que se arroja? Bien, buenas noches ante todo. Un superávit dentro de la comisión de 53.000 pesos y alguito, así que, y bueno, con todas las adquisiciones que se realizaron durante el año, gracias a los subsidios, gracias a los beneficios, al aporte de las cuotas de socios protectores, que esa es muy importante, que agradecer a toda la comunidad que compra todos los meses ese bono, ¿no? En cuanto a la adquisición de vehículos, ¿qué es lo que se está pensando? Lo que se estuvo charlando la semana pasada en reunión de comisión directiva, uno siempre tiene una mirada sobre la propuesta que haga el jefe corporativo y su gente, porque realmente son los que tienen la mejor visión y sugerencia. Nosotros en este momento tenemos 3 autobombas y tenemos una unidad de ataque rápido menor. Así que él apuntaba a poder adquirir una cisterna, porque si bien estos meses pueden venir con bastante seca, hablan de muchos problemas con incendios de pastizales, así que nosotros no tenemos una cisterna propia. En ese sentido, siempre estamos apoyados por la municipalidad porque nos aportan con sus 2 o 3 regadores, pero es importante contar con una cisterna propia. Así que la idea de Fabián en ese sentido era decir, bueno, tratar de ubicar un camión con una buena capacidad de agua como para asistir a las autobombas, porque lo que es la autobomba tenemos, por ahí la provisión de agua escasea y él planteaba que se notó en la última emergencia que tuvieron ahí en el incendio de General López de Alvear, que realmente nos hace falta la provisión de agua, o sea, no estar pendiente tanto de la municipalidad, sino tener un equipo que pueda abastecer tranquilamente a las unidades que tenemos. Bueno, ahí estaban detalles de la Asamblea General Ordinaria de Bomberos Voluntarios. Otro de los temas tiene que ver con que fue presentada la 28ª edición de la Fiesta Provincial de la Juventud, que se va a desarrollar los días 12 y 13 de noviembre venideros. Este acontecimiento fue en la Casa de la Cultura, presidido por el intendente, el ingeniero Mario Enrique Miño, Fernanda Literio y Milagro Gilardi, del grupo Me Verás Volver. Nos comentan precisamente sobre los grupos que van a actuar en la oportunidad y cuestiones organizativas, precio de las entradas y esas cosas. Aquí está, lo compartimos. Bueno, nosotros queríamos dar a conocer algo de lo que ya fue confirmado para este 28º festival. Y bueno, lo que nos quedó fue que el sábado va a haber bandas locales, va a estar la actuación de Sunset, de Pasión de Contrabando. En la semana vamos a estar confirmando algunas más. Una banda muy importante de Uruguay, Arriba, que es la del momento. Viene el show de X-Craft, que sería animación de fiesta, junto al grupo de Los Dueños de la Noche, que es un grupo de chicos, aproximadamente son 10, que también hacen animación y lo que es el tema DJ y todo eso. Ellos traen robot LED, bombas de papeles y todo eso. Los chicos de Dueños de la Noche, por ejemplo, traen disfraces que van a andar rondando por todo el público y van a estar recibiendo también a la gente. Para el domingo tenemos a Sergio Torres, Los Iracundos, Chaqueche, se hace la elección de la reina, la actuación de los maestritos y Pisando Espinas. Se está viendo también la posibilidad de que el viernes se realice un patarena a la noche, eso ya es parte de nuestro grupo de Verás Volver, la organización, junto a los chicos de Malón. Se va a estar confirmando también en la semana, y estamos viendo la posibilidad de confirmar una banda muy grande de cumbia, pero también en el transcurso de la semana se va a estar dando a conocer. Bueno, las anticipadas van a tener un costo de 100 pesos los 2 días. También vamos a estar confirmando los puntos de venta, si las vende el grupo, y los kioscos y todo eso. Y por día van a tener valores diferentes. Así que, bueno, nos queda invitarlos a todos. El 2 y 13 de noviembre los esperamos en el Boulevard para compartir un fin de semana con mucha fiesta. Así que los esperamos todos. Muy bien, amigos, en vivo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. 29 minutos pasaron de la hora 21 y estamos compartiendo el informativo con toda la actualidad, en este caso Jubileo de la Familia. La comunidad católica de la primera ciudad de la costa celebró el último sábado el Jubileo de la Familia. Participaron numerosas familias de nuestra ciudad. Al término de la Santa Misa, nosotros dialogamos con el presbítero Sergio Caposetti, que señaló lo siguiente al informativo. Sí, viste que aquí en San Javier las cosas nuevas cuesta movilizar a la gente, y un sábado que hay otras actividades, sacarlo de los horarios de la misa y todo eso, porque fue un horario especial. Yo tenía una así como un... Pero bueno, la respuesta fue muy linda, suficiente como para expresar nuestra comunión, ¿no es cierto? Y expresar lo que quisimos expresar, la alegría del jubileo. Bueno, contarnos un poco cómo fue el desarrollo, qué es lo que se organizó? Bueno, nosotros nos fijamos en el discurso del Papa que hizo, la homilía, cuando hizo el Jubileo de la Familia en Roma. Y él hablaba ahí de la alegría, de la bendición de la mesa y de caminar juntos. Y entonces buscamos signos que expresen eso, como convocábamos a muchos chicos también, para ir haciendo en el camino, ¿no? Entonces hicimos... colocamos unas flores como signo de vida y de la familia, después la bendición que nos invitaba el Papa, para caminar, mostrar que caminábamos juntos, marcábamos las huellas, después hicimos un signo de alegría aquí y una trampa de que vamos a hacer una explosión de alegría para que los chicos no jueguen más con los globos, era. Pero fue una cosa muy linda, muy feliz para ellos. Y bueno, después vimos la liturgia bien, los chicos se comportaron bien y linda fue también la misa, ¿no? Que fue la parte central de esto, ¿no? Bueno, el jubileo tiene su final en el mes de noviembre. Sí, el 20 de noviembre cierran la Puerta Santa. Lo único que yo no tengo todavía así como una información justa de si nosotros tenemos que cerrarla el mismo día o el día antes, porque... en otras oportunidades dice que ha sido el día antes, pero todavía no busqué esa información. Y ahí, bueno, haremos una misa dando de gracias al Señor por esta primera vez que pudimos abrir la Puerta Santa en San Javier, y porque es el primer año del santuario. Y bueno, quedará cerrada esa puerta hasta que el Papa que esté diga que un año santo de nuevo, que no tiene una periodicidad así, pero... normalmente el año santo anterior a este había sido en el 2000, por el tema de los 2000 años, ¿no? Y ahora el 2016 de la misericordia, así que no sabemos si en 15, 16 o 20 años más, hasta que sea el próximo año santo. Bueno, ¿desde otras localidades han venido aquí al santuario a pasar por la Puerta Santa? Sí, bueno, fue el jubileo más grande fue el de los misioneros, que fue a nivel arquidiocesano, ¿no? Pero después ya vino la gente de Helvecia, algún grupo de Callastá también llegó hasta aquí. Ahora van a venir los de Santa Rosa de Calchines, que son las cuatro parroquias que tenemos en nuestro decanato, ¿no? Porque cada decanato, si no había un santuario, el obispo ordenaba que una de las parroquias se pueda visitar. Pero de aquí hasta la catedral o la Basílica de Guadalupe no había otro lugar para esto de la indulgencia del año santo. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar presentes en este momento que pasará a la historia también de nuestra comunidad. Yo al principio les decía a la gente, bueno, esta vez y dentro de 20 años nos juntaremos de nuevo. Otros se juntarán, no sé. Pero fue un momento muy lindo y gracias por estar. Muy bien, amigos. Quiero decir que a esta hora de la noche el senador Baucero estaba entregando fondos, justamente subsidios del Fondo de Fortalecimiento Institucional. Y nos asombraba el retardo de nuestros compañeros Luis Verón y Luchi Escobar, pero nos acabamos de enterar que se ha extendido el ágape, allí el servicio de lunch, así que donde hay lunch con estos dos referentes estamos muertos. Así que hoy no vamos a presentar ningún adelanto. Bien, seguimos con toda la actualidad, la actualidad informativa en vivo. Esta es televisión en vivo y una pizca, una sonrisa. Aunque la sonrisa es nuestra y Verón se la lleva toda la otra, ¿vio? Multitudinaria cuarta mateada familiar se realizó el último domingo en el Boulevard Pedro A. Candioti. Se sortearon importantes órdenes de compra, actuaron grupos consagrados de cumbia santafesina, chamameceros. En realidad una fiesta popular extraordinaria organizada por la Liga Sanjavierina de Fútbol. Nosotros tenemos entrevista con Raúl Cobb, el presidente de la entidad. Sí, con mucho éxito, gracias a Dios. Hemos cumplido con todos los sorteos. Ahora estamos esperando cumplir con lo prometido, que son las bandas, que son los regalos a la gente que elige este tipo de eventos. Nosotros pensamos en que la gente colabore comprando un venguito. Nosotros de regalo le regalamos bandas musicales. Bueno, también aparte de la institución, le han dado participación a otras entidades de San Javier. Sí, está Central, el fútbol mayor de Central está en el buffet de bebida. Está Huracán, escuelita de fútbol, en lo que es comida, pancho, choripán, hamburguesas y otras cositas. Está Bomberos, exclusividad de torta frita. Estuvo en comidas dulces y agua caliente la Escuela de la Criolla, que no recuerdo en este momento el número. 1311. La Escuela 1311. Muchísimas gracias por decirnos sí cuando le fuimos a proponer la propuesta de que vendan cartoncitos y nosotros les dábamos un beneficio en el evento. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora se está cumpliendo con los espectáculos musicales comprometidos. Sí, el que está tocando en este momento ya tocó Miguel Figueroa, que dejó de boca abierta a todo el mundo lo dejó de boca abierta con el show que metió. Ahora están tocando los cumbiambas, luego se viene Hugo Nique, el otro grupo chamamecero, con el cierre, banda tropical, con mucha trayectoria, el Brujo Ezequiel. Bueno, un marco multitudinario. Sin palabras. Sin palabras, nosotros nos esperábamos un evento grande, pero con lo que nos encontramos no hay palabras. No hay palabras de agradecimientos para todos los que se acercan. Vuelvo a reiterar que compran los cartoncitos para ayudar a distintas instituciones o para ayudar a cualquier pariente, familiar o hijo que juega al fútbol en la Liga Sancaverina. Ahí está bueno, que lo explique. ¿Cómo es el tema que se reparte digamos, lo que queda de ganancia aquí en la Liga? La Liga, a todos los clubes que son integrantes de dicha Liga, se le da el 50% de la venta. De esos 50%, la Liga, para solventar todos los gastos que genera el evento, la Liga no le toca nada a ningún club, ni tampoco le toca nada ni un peso a ninguna institución. Todo lo que queda de ganancia, la Liga se encarga de pagar todos los gastos. ¿Y el otro 50% lo reparten los clubes entonces? Sí, por ejemplo, ahora estamos hablando que se vienen las instancias finales de la Liga, ya hay premios comprados y hay dinero en efectivo desde el campeón al cuarto puesto, tanto en primera como en reserva. Bueno, ¿y ahora pensar en la quinta? Seguramente sí, pero ya va a ser a principios del año que viene, marzo, abril, seguramente se va a venir la quinta y ojalá sigan eligiendo este evento. Y ojalá haya instituciones que traten de imitarnos en estos eventos y imitarnos en tratar de siempre elegir el evento familiar. No hay que perder la unión familiar, que es a lo que nosotros apostamos. Queremos fiestas familiares y creemos que estamos y vamos en buen camino. Bien amigos, ahí estaba la cobertura de la cuarta mateada con un éxito resonante. Vamos a meternos en el ámbito deportivo. Torneo zonal de patín tuvo lugar durante el fin de semana en instalaciones del Club Central San Javier. Estuvieron participando varias campeonas nacionales acompañadas de reconocidos entrenadores. Nosotros tenemos entrevista con la profesora Marisa Lorenzón, que le dijo lo siguiente al informativo. Bueno, en realidad es un torneo zonal. Que se llama Torneo Copa y Torneo Copa de la Divisional B y Precopa de la Divisional C, que quiere decir que queda un torneito más de las chicas de Divisional C, que son las que compiten hoy. Hoy están compitiendo 4 nenas de San Javier, que en realidad tendrían que ser 5, pero a la vez Julieta Martínez está en Mar del Plata por el tema de los Juegos Evita. Y bueno, hoy compiten José, Cata, Kiara y Luisina en segunda C. Recién terminamos la parte de escuela, ahora empezamos con la parte de libre, y ayer en la Divisional B compitió Zaida Bonet, en Divisional A quedó primera en libre, y bueno, es casi el cierre del año en cuanto a torneos. Bueno, ¿delegaciones de dónde han llegado o patinadores desde dónde? Hay gente de toda la zona norte que va desde Reconquista, Avellaneda, hasta Santa Fe, Esperanza, Rafaela, bueno, chicos de Aldao también, bueno, pero de toda esa extensión. Centro norte de la provincia. Sí, sí, son muchos. Bueno, y esto es un torneo clasificatorio, este es el último torneo, ¿cómo es la temática? En realidad es un torneo libre en que las chicas deben pasar de categoría, no la que trabajamos todo el año, sino una categoría nueva. Y bueno, justamente son estos dos torneos, el Precopa y el Copa. No suman puntos entre ellos, cada uno tiene su premiación, pero sí suma puntos para el año que viene porque es la categoría que las chicas van a hacer el año que viene. Bueno, uno se imagina, ¿no?, con muchas expectativas, sobre todo por el tema que viene ahora, ¿no? Sí, sí. No, pero bien, estuvimos bien, siempre para estos torneos hay poco tiempo para preparar la categoría nueva, más las chicas que vinieron del Nacional, pero bien, anduvieron bien. Es una coreo en la que se prepara con música y todo, ¿no? En libre sí, en libre es con música, con dificultad de saltos, de trompos, de figuras, de coreografía, y la evalúan 3 jueces, y en la parte de escuela es todo lo técnico que, bueno, ya filmaron, van siguiendo los circulitos, van haciendo distintas dificultades en la línea, eso sí, sin música. Perfecto. Alicia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, la continuidad informativa a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión con todo el quehacer de San Javier, la región, y la rigurosa y estricta actualidad expresada en voces y en imágenes. Vamos a meternos en la continuidad del deporte. En este caso se jugó una nueva edición del Clásico Sanjavierino. Huracán, Central, en ese orden jugaron en el Estadio Huracanista. Igualaron en 2 tantos, un partido emocionante, vi los goles, un par de goles muy lindo. Fue en el marco de la primera fecha de la segunda rueda del torneo clausura de la Liga Verense. Vamos a compartir las emociones del derbi sanjavierino. Jugando con Daniel Cuagliaro, que intentaba la devolución, el balón le va quedando a Juan Cruz Paya, se viene de la punta hacia el medio, va cruzando en la mitad de la cancha, atención que avanza el número 10, Damián Ford se va desprendiendo, el pase es para Valenzuela y está... ¡Gol! Van saliendo desde el fondo, corta a Costa, Cuagliaro que la busca, se la va llevando Rodrigo Ford ahora, busca compañero cercano, el balón le va quedando a él, sigue otra vez el rebote, Rodrigo al arco, golazo, ¡gol! De manos, no pasó nada, dice el árbitro del encuentro. Va jugando Rivera, la juega bien para Valenzuela, que está en el borde del área, la mete al medio, la buscaba a esa pelota Ford, Germán Acevedo al arco, ahí está Rodrigo, la media vuelta, ¡gol! Ya para que domine Paulón, la baja muy bien, pase corto para que juegue Constante, la deja pasar bien Mario Gorosito, se viene Huracán con esta atención, va subiendo Biancolín, por la derecha Maximiliano, se manda en el área y está el centro al medio, ahí está Ferreira, ¡gol! Las máximas emociones del clásico de la ciudad, empataron 2-2, lindo, buen relator el pibe este, bueno, está saliendo bueno, ¿no? Bueno, la verdad que lo digo seriamente, es una satisfacción porque Rodrigo le falta mucho por aprender, pero está en la buena senda, esto dicho seriamente, ¿no? Y de a poquito se va metiendo en esto que es la pasión que tiene que ver con el relato, en este caso del torneo de la Liga Verense, aunque debutó ya con nosotros el último domingo en el partido Colón Patronato de Paraná, a través de la cadena O en toda la provincia y en el mundo, a través de la web, debutó ya como vestuarista en el fútbol de la primera división en la República Argentina. Y bueno, así está de a poquito armando su historia. Señores, ¿qué tenemos ahora? Corralón Córdoba volvió a la punta, el equipo de Carlos Rodríguez le ganó 2-1 a El Balinazo y San Jorge igualó sin goles, con Chapa y Pintura Mendoza. Fue por la 10ª fecha del segundo torneo clasificatorio Ricardo Chelo Villalba de la Liga de la Amistad Sanjavierina de Fútbol. Tenemos el informe e imágenes del partido. Deportivo Matadero 4, La Pelu de Nahuel 1. Corralón Córdoba volvió a la punta. El equipo de Carlos Rodríguez le ganó 2-1 al Balinazo y San Jorge igualó sin goles con Chapa y Pintura Mendoza. Fue por la 10ª fecha del segundo torneo clasificatorio Ricardo Chelo Villalba de la Liga de la Amistad Sanjavierina de Fútbol. Repasamos los resultados. Deportivo Matadero superó a La Pelu de Nahuel 4-1. Deportivo Juventud y Despensa Naí igualaron en 2 goles. San Jorge y Chapa y Pintura Mendoza 0-0. Colonia Francesa derrotó a Huracán Musical 3-0 y Corralón Córdoba le ganó al Balinazo 2-1. Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera. Corralón Córdoba 24 puntos, San Jorge 23, Colonia Francesa 20, El Balinazo 17, Deportivo de Juventud 14, La Pelu de Nahuel 11, Deportivo Matadero 10, Chapa y Pintura Mendoza 8 y cierra la tabla de posiciones Despensanaí y Huracán Musical con 7 unidades. Los goleadores, Carlos González de Colonia Francesa 13, Hugo López, Corralón Córdoba con 12 y Jorge Marcelo Hues del Balinazo con 9. Próxima fecha, Chapa y Pintura Mendoza, La Pelu de Nahuel. El segundo partido va a ser protagonizado por San Jorge y Corralón Córdoba, el primero y el escolta respectivamente. Luego lo harán Despensanaí, El Balinazo, Deportivo Matadero, Colonia Francesa y cerrarán Huracán Musical, Deportivo Juventud. Bueno, ahí estaba el informe brindado por Luisito Verón en relación a la Liga de la Amistad Sanjavierina. Nos metemos en el básquetbol. Fue, sin suerte para los equipos de la ciudad, pero con actuaciones diversas. En el caso de Central, no pudo de local, había perdido en su debut como visitante ante San Justino de manera categórica y volvió a perder en este caso como local también de manera categórica, por más que no lo exprese el resultado. Fue bastante más amplia la diferencia que se vio en el rectángulo de juego, un equipo que todavía no encuentra el rumbo, pero al que seguramente habrá que tenerle esperanzas. Son muchos jugadores jóvenes y seguramente con el paso del tiempo se pueden ir afianzando. Osvaldo Tiesos, con 27 puntos, fue el goleador del local y del encuentro. En la visita, el coloradito Luciano Lizarraga marcó 21 puntos y aparte manejó la base como un maestro. Tenemos entrevista con Osvaldo Tiesos, quien analiza los dos encuentros disputados por Central. Aquí está. Bueno, lógicamente es más negativo que positivo por lo que es el resultado. Lamentablemente no se nos dieron estos dos partidos primeros, pero tenemos mucho que mejorar. Sabemos que es un torneo largo, que no hay que desesperarse. Estamos trabajando para eso, muchas cosas para corregir, pero que no, como te decía recién, no podemos desesperar. Tenemos partidos acá y el viernes ya una revancha de nuevo, así que tranquilos. En lo personal, uno se imagina satisfacción, tu primer federal, y también ha sido en estos dos primeros partidos el goleador del equipo de San Javier. Sí, por ahí lo personal está bueno, no ayuda, a mí no me llena. Yo lo que quiero es que cuando suene la chicharra que hayamos ganado, pero sí, el primer federal que me toca jugar es una categoría distinta, es mucho más fuerte, más rápida, por ahí cuesta adaptarse, pero como te digo, necesitamos ganar y es lo único que tengo en mente. ¿Has sentido, no sé si en lo personal o en lo grupal, ese cambio que hubo? Jugaron bastante bien los partidos amistosos contra Unión, contra el Partido de las Marejas que vimos aquí. Después contra San Justino y contra Ceres, vimos que como que el equipo bajó la intensidad. No sé si usted lo han notado, qué es lo que pueda pasar. Yo creo que al ser un equipo joven, cuando nos sacan 8 o 10 puntos, es como que nos caemos de la cabeza y empezamos a caer en las individualidades. Y eso hace que no juguemos fluido, y por ahí que nos pasó con San Justino, que tomábamos malos tiros, eran todos contragolpes, y después no pudimos volver más. Y contra Ceres, también el tercer cuarto fatídico. Sí, Ceres, bueno, no hay que sacarle mérito al rival. Yo, como te decía cuando hablábamos, tuvieron efectividad más en el tercer cuarto, tremendo. Es culpa nuestra también, pero el rival también juega y sabíamos que tenían buenos tiradores y de hecho lo demostraron, han metido triple con la mano en la cara, que es solamente virtud de ellos. Bueno, ¿qué es lo que se ha charlado durante la semana para revertir esto? Bueno, estar tranquilos, nosotros trabajamos duro durante la semana para salir los viernes y ganar en la cancha que sea. Trato de transmitirle a mi compañero que esto es largo, que nosotros somos un equipo que, si bien es joven, tiene muchas ganas y tenemos el mismo deseo todos, así que podemos salir adelante, vamos a salir adelante. ¿Cómo es el trabajo de la semana del planteo? Bueno, nosotros a la mañana hacemos gimnasio con Santiago, después venimos y hacemos una rutina de tiros, tratamos de hacer 100, 150 tiros cada uno y bueno, a las 21 horas tenemos todo lo que es la parte de básquet táctica con Manu. Ya han analizado los dos próximos rivales, CAT y Medina? Todavía no, yo calculo que hoy veremos una parte y mañana sí ya nos ponemos de lleno en el cautela al rival. Bien, ahí está, el torneo federal entonces nos ocupa, el debut también de Huracán, en la primera fecha había quedado libre y en su debut en el torneo lo hizo en condición de visitante ante Independiente de Oliva. El local se quedó con el triunfo, un detalle por demás de importante, aunque Huracán tuvo una actuación diferente, fue prácticamente ganando durante todo el compromiso y se le escapó en el final. Tenemos entrevista con Nicolás Amudio, uno de los pilares importantes de este equipo de Huracán, quien fue precisamente el máximo anotador del equipo de San Javier. Aquí está la nota. Situación positiva, aunque lo perdimos, situación positiva porque era el primer partido del equipo en el torneo federal. No había mucha expectativa, en este club sí, pero en la gente o en otros rivales no había tanta expectativa por nosotros como somos nuevos y... Creo que dimos, no que hablar, pero sorprendimos más a uno. Y la verdad que fue, el partido tuvo de ahí gol a gol todo el partido, nosotros lo tuvimos siempre arriba. Y bueno, se nos escapó a lo último, capaz por falta de nosotros mismos, de cómo cerrar un partido, como somos un equipo nuevo, las virtudes, la defensa nos tuvo bien y lo supieron cerrar ellos como eran locales. ¿En lo personal, conforme con tu rendimiento? Sí, conforme dentro de todo. Sí, vengo a hacer, que es tratar de hacer goles y de tratar de tener y juntar marca para pasar a mis compañeros. Eso es lo que vengo haciendo en los últimos años, en los clubes que estuve. Y la gente por ahí no me conocía, pero sí, vengo, esa es la virtud mía. Juego de todo un poco. Y después los compañeros, la verdad que el equipo de 10, nos llevamos muy bien. Somos un equipo corto, pero como verán, nuestros goles son repartidos. No hay ninguno que haga 40 o 30 puntos y lo otro no. Todos los partidos van a ser así. Nosotros vamos a ser capaz, un equipo en Nahuel hace 18, el Pato Gordo hace 20, pero después vamos a estar todos en 10, 12, 14, así. Cada uno va a tener su partido, Ari Romero va a tener... Cada uno va a tener su partido y eso es lo que nos hace un equipo competitivo en este torneo, porque hay muchos equipos que tienen un jugador, dos jugadores equilibrantes y después los demás, más o menos, así, nos llegan a los dos dígitos y nosotros somos todos parejos. Quizás en Huracán se encontró con un equipo ya casi armado, llegaron tres refuerzos y ustedes tres, digamos que han logrado ensamblarse a ellos. Sí, la verdad que sí, ya muchos años vienen jugando los cuatro, Lucas, Nahuel, el Borda y Nicky y Nicolás. Bueno, nosotros vinimos a ensamblar ahí, yo y Ari somos descorrentinos los dos, nos jugamos de chiquito, nos entendemos bien. Y bueno, y Bruno vino a hacer su trabajo, que es el trabajo sucio, para eso lo vinieron, un vago joven. Le costó anduvo bien el primer partido, le costó en la defensa, pero después en lo demás rebote, esfuerzo en el rebote y lo demás súper bien. Primera vez, hace 2 años que no jugaba nada, ahora de no jugar nada a jugar en la tercera categoría del básquetbol es muy importante y teniendo 21 años encima, pero muy bien, la verdad que súper bien. Bueno, en cuanto al rendimiento del equipo, se esperaba esto, debido a que ustedes no jugaron muchos partidos amistosos, ¿no? Estuvieron más practicando internamente, quizás por eso también fue un poco la sorpresa, ¿o no? La verdad que sí, tuvimos pocos partidos, jugamos 4 partidos, los 2 partidos con San Justino lo ganamos de local y visitante, cuando jugamos los preparatorios, después nos tocó los equipos de TNA, que tuvimos la mala suerte del primer partido, al minuto se lesionó Bruno y no lo pudimos contar a él, se hizo el equipo más chico, el TNA tiene más recambio, pero fue un buen preparatorio para nosotros. Después de ahí fuimos a jugar a San Justo y le ganamos también, y ahí a San Justo quedó sorprendido por cómo veníamos jugando, cómo nos pasábamos la pelota, que ese va a ser la virtud de este equipo, de ser solidario en defensa porque somos casi todos iguales. Cerrarse bien, los 5 al rebote y salir corriendo y después pasándose la pelota y cada uno va a tener su gol en cada cuarto o en cada partido. ¿Es un equipo que juega a tirar mucho de 3 o no, Huracán? Puede ser que sí, puede ser más pick and roll también. Sí, la mayoría de los que estamos ahí tiramos de 3. Lo bueno es que Ari Romero puede jugar pick and roll, puede tirar de 3, el Pato Borra puede postearse, tirar de 3, Lucas Creati también puede postearse, tirar de 3, yo igual. Somos un equipo bien armado, somos cortos, que ahora dentro de poco se van a sumar un chico o dos más, que ya estaban ya, un base más, que es Gerbaudo, dentro de poco, y bueno, ahí va a ser más la rotación, van a tener más descanso en los perímetros, que es lo más importante. Bueno, ahí estaba la entrevista con Zamudio, un jugador interesante, muy interesante, y dice una gran verdad. Vamos a andar bien porque nos pasamos bien la pelota, de eso se trata, de jugar bien, de tener una idea de lo que uno quiere plasmar después en el rectángulo de juego, y si a eso le agrega la experiencia del Pato Borda, lo que significa Lucas Reati, Nico Luna, este mismo muchacho Zamudio, que es muy efectivo, el pibe Romero, y me está quedando alguien, Nahuel Melián. Y tiene muy buen lanzamiento, tiene muy buen juego perimetral el equipo de Huracán. Me parece, a la luz de lo que fue el debut, es un equipo que va a andar bien. Tiene un examen interesante para mostrar definitivamente de esto que habla Zamudio, que es ameguino. A propósito, doble jornada este fin de semana. Mañana Huracán debuta en su estadio en el 12 de junio, recibiendo la visita de Ameguino de Villa María. Por su parte, Central San Javier viaja a la lejana Tostado, al lejano oeste, para enfrentar al Club Atlético Tostado, al CAT. El domingo, Ameguino, que juega este viernes con Huracán, se queda en la ciudad y juega el domingo ante Central San Javier. Y Huracán viaja hasta Armstrong para enfrentar en condición de visitante a Norte de aquella ciudad. Estamos cerrando el informativo, faltan 3 minutos para llegar a la hora 22, en vivo por Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión, toda la actualidad informativa. Como siempre, la producción periodística de Luis Verón, la cámara Rodrigo Simil para esta emisión, lógicamente la puesta al aire sonoluminotecnia, ahí está trabajando Martincho, catéter, maneja todo, y lógicamente edición y puesta al aire y dirección general Emanuel Velázquez, bajo la supervisión de Gigacom Televisión. Por nuestra parte nada más, ha sido un gran placer y Dios mediante el próximo jueves aquí estaremos. Hasta entonces, gracias mil. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.